Vamos a armar un setup gamer completamente desde cero. Ya compramos los periféricos en el anterior video, pero ahora necesitamos un escritorio. Y sí, yo también pensé comprarlo en Amazon o Mercado Libre, pero no queremos hacer eso. Queremos construir uno personalizado porque nos sale un poquito más económico, nos sale con las medidas que nosotros queremos y con el color que nosotros queremos. Y lo que vamos a buscar es que sea económico y, número dos, que sea fácil de hacer por lo mismo, para que ustedes puedan replicarlo y no se les haga tan complicado. Entonces, la verdad es que es una muy buena opción si ustedes quieren un escritorio, ya que les puede salir un escritorio bastante amplio y no muy caro. Esta es una opción económica que les voy a mostrar cómo se hace. Así que bueno, sin más que añadir, te dejo los planos de este escritorio y el modelado 3D aquí en la descripción. Ya está listo. Una vez suba el video, ya estará todo eso en la descripción. Así que bueno, vamos con el video. El primer paso será comprar los materiales. Lo primero que necesitamos es un pliego de melamina, una hoja de melamina que va a ser la materia prima de este escritorio. Y bueno, la verdad es que hay muchos lugares donde venden este tipo de madera. La verdad es que pues busquen algún lugar en su ciudad y lo van a encontrar rápidamente. Aquí van a tener una gran variedad de colores y de texturas. Elijan las que más les gusten. Una de las virtudes de la melamina es que viene disponible tanto en colores sólidos como en colores madera. Por ejemplo, yo compré un color sólido que es color gris, así que la melamina viene forrada de un color gris. Esto es importante porque no se va a tener que pintar. Ya como viene, ya vamos a trabajarla, así no van a tener que pintarla y no necesitan más herramienta que posiblemente no tengan. Y donde la compras, ahí mismo en todas las tiendas normalmente te ofrecen un servicio de corte. Y lo vamos a cortar como estarán viendo aquí en pantalla. Este rectángulo es la hoja de melamina completa. Y aquí les estoy mostrando cada uno de los cortes que vamos a tener que necesitar para poder hacer este ensamblado. Así que vamos a decirle al que nos atiende que por favor nos haga estos cortes en la madera para que nosotros no tengamos que cortarla. Una vez con los cortes listos, vamos a necesitar chapacinta. ¿Qué es esto? Bueno, cuando cortas la madera queda en el borde de color madera, así como si fuera aserrín. Entonces eso necesitamos cubrirlo del mismo color que tenemos en la superficie. Así que se cubre con chapacinta. Esta también la van a conseguir donde compran la madera. Normalmente también en esa tienda la venden, y cómprenla del mismo color que compraron su madera. Yo por ejemplo la compré del color gris Oxford. Aprovechen también de una vez que están en la tienda para comprar tornillos, ya que con los tornillos será con lo que unamos todo el escritorio. Yo compro los que son de la marca SPAX y son los de 3.5 x 40 milímetros. Eso les recomiendo, con esos armé el escritorio. Y bueno, también vamos a conseguir unos soportes en L metálicos para también darle un poquito más de rigidez a nuestro escritorio. Así que bueno, estas son las dos cosas que tienen que conseguir. Y la única herramienta aquí pesada que vamos a utilizar es un taladro, ¿ok? Para pues meter los tornillos, es lo único. Y también alguna persona extra que nos está ayudando a agarrar el escritorio, porque pues puede ser un poquito complicado hacerlo tú solo. Y bueno, ya con todas las compras hechas, procedemos a llevarlo a nuestro taller. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el cubrecanto, o bueno, chapacinta, como le digan en su país. Vamos a necesitar una plancha que esté calientita y vamos a ir colocando la chapacinta y encima la plancha. Con el propio calor de la plancha va a ir desprendiendo el pegamento que ya trae la chapacinta, y simplemente aquí es tener mucho cuidado e ir poquito a poquito poniéndola en todas nuestras piezas de madera. Una vez con todas las piezas, ahora sí vamos con el ensamble, y lo vamos a empezar a ensamblar de esta manera. Primero vamos a colocar esta cubierta en la parte de arriba y vamos a comenzar poniéndole las patitas. Aquí yo le puse tantito pegamento para madera para que amarre mejor, pero no es obligatorio ponérselo. Si tienen, colóquenle tantito, pero si no, no pasa nada. Entonces vamos a hacer primero una U. Primero lo vamos a pegar así y vamos a proceder a atornillarlo en estas partes. Una vez listo, vamos a proceder a armar nuestro escondecables o nuestro refuerzo que va en la parte de atrás para darle bastante rigidez al escritorio. Y simplemente lo vamos a armar de la forma más sencilla posible, como están viendo en pantalla, uno sobre otro, y lo atornillan en esta parte. Y una vez listo, vamos a poner boca abajo el escritorio y vamos a unirlos, y de la misma manera se va a atornillar con estos tornillos SPAX. Así, muy muy sencillo, simplemente tengan mucho cuidado en ensamblarlo para que no tengan ningún problema. Y les tendría que quedar ya el escritorio así. Ya con esto podrían poner su PC y lo que ustedes quieran encima, pero bueno, aún quedan algunos retoques que darle.
Y se me olvidó comentarles que también nos falta comprar unas patitas para el escritorio, para que no raye el piso y para que no se dañe la madera por debajo. Pues vamos a comprarle unas patitas. Yo te recomiendo esas que son de nivelación ajustable, que pues aparte de que quedan bien y no rayan el piso, te permiten aumentarle algún centímetro extra al escritorio si es que lo consideras que está un poquito chaparrito. Así que yo voy a conseguir estas patitas. El siguiente paso es colocar estos soportes en L en partes estratégicas para darle más estabilidad al escritorio. Y bueno, yo los coloqué en estas partes del escritorio. Ustedes colócanlas donde ustedes quieran, pero bueno, si se quieren guiar completamente, les muestro aquí dónde las coloqué yo. Para terminar, coloquen tantito resanador para madera en las partes donde están los tornillos para que no se vean. Y aquí lo que yo hice para cubrir el resane es colocarle tantita pintura, ya que tenía de ese mismo color. Pero si ustedes no quieren gastar en pintura, con una agujeradora de papel háganle hoyitos a la chapacinta y colóquenlo justo encima de los tornillos, y de esa manera ya no se verá para nada los tornillos. Y bueno, de esta manera ya estaría terminado nuestro escritorio. Sí, suena un poquito laborioso, pero ya haciéndolo, la verdad es que se pasa muy rápido el tiempo. Es bastante fácil de hacer, es económico y te lo armas en que 3 horas aproximadamente a lo mucho. Así que bueno, esta es una opción bastante buena para armar tu propio escritorio sin tener que mandarlo a pedir en línea, que a veces en línea, por ejemplo, estás pagando el escritorio, estás pagándole todavía la mano de obra y también estás pagando el costo de envío. Déjenme un comentario de si les sirvió, ya que los comentarios ayudan mucho a posicionarte en YouTube. Así que bueno, te recuerdo que mi nombre es Edward, suscríbete si te gustan estos temas de carpintería para setups y bueno, nos vemos en la próxima.